Buen día, Arturo Valerio, presidente de la Sala Capitular de Villahermosa. Estamos aquí porque fuimos convocados para una reunión extraordinaria. ¿De qué se trata? Sí, ciertamente convocamos para las 10 de la mañana en el día de hoy a los fines de declarar el día de mañana sábado de 6, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde como día de duelo municipal por la pérdida irreparable del querido llamado Pastor Francisco Núñez Peroso, una persona que ha hecho unos aportes incalculables a nuestro municipio. Y ese motivo de esta sesión extraordinaria, iniciativa nuestra desde que nos enteramos del lamentable accidente, le solicitamos a nuestros colegas regidores conocer hoy en sesión extraordinaria un día de duelo por la memoria de este gran líder. ¿Quiénes serían los testigos de esta reunión? Bueno, está bien que las sesiones extraordinarias, al igual que las ordinarias, son sesiones públicas. A través de la página del ayuntamiento se transmite. Todos los regidores están convocados. Ellos estarán ahí. Estará el alcalde también en esta sesión, tengo entendido. Y el pueblo la verá a través de los medios de comunicación. Bien. Aparte del día de duelo, ¿tienen ustedes tomar otra medida para honrar la memoria del pastor Núñez Peroso? Mire, yo tengo en carpeta de manera personal más adelante en una calle, nombrarla con el nombre de Francisco Núñez Peroso, porque en realidad los aportes que hizo el pastor a esta comunidad de Villahermosa es algo increíble. Entonces, hay que darle honra a quien honra merece, ¿verdad? Entonces, más adelante, tengo en carpeta, yo como regidor de manera personal, proponer a este honorable Consejo de Regidores que se nombre una calle, valga la repetición, con el nombre de Francisco Núñez Peroso. Excelente. Sería un proyecto de resolución donde que sometería usted directamente como concejal del municipio. Correcto. Nosotros como concejal, porque aparte del presidente de asociación, sí, obviamente somos concejal y vamos a realizar esa propuesta más adelante para que se nombre una calle con el nombre de Francisco Núñez Peroso. Excelente. ¿Algo más que agregar? No, nuestro duelo, nuestro más sincero pésame a la familia Núñez Peroso, familia que conocemos desde la niñez. Sabemos que ellos están pasando por un momento muy difícil y nos unimos al dolor que embarga a esta familia y a todo Villahermosa. Muchas gracias.